circus tent is falling in on itself, on itself. You took the money and a net of safety for yourself, for yourself. A Michael Phelps no lo conozco personalmente, o sea, no he estado con él hablando como estoy ahora mismo hablando contigo. Hemos estado en la misma instalación deportiva, yo lo he visto nadar en directo, pero no hemos tenido la oportunidad siquiera de saludarnos. Y una de las cosas que me parece más divertidas es que, claro, con esto de las redes sociales, él habrá estado viendo en un montón de ocasiones que le han mencionado a él y me han mencionado a mí. Pero me parece súper divertida la imagen de eso, de pensar en él y estar imaginándomelo, mirando Teresa Perales. ¿Y esta quién será? ¿Y por qué me nombran con ella? La comparación es lógica también, pero la verdad es que es una casualidad que nos viene muy bien, porque eso me permite en cada entrevista seguir hablando de deporte paralímpico. Yo creo que Londres ha supuesto una ruptura definitiva de barreras. Es decir, hemos dado un paso de gigantes hacia la, ya no normalización, sino la naturalización, que esta palabra ahora me gusta todavía más, la naturalización de la discapacidad en el deporte. Es decir, mis medallas, por primera vez en la historia, han sido equiparadas en los medios de comunicación a unas medallas olímpicas. Entonces llega el momento de que a nivel institucional también vayamos llegando hacia ese equilibrio, ¿no? Un sexto puesto olímpico equivale a un oro paralímpico. Hace falta que un deportista paralímpico gane 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce, ya te puedes imaginar quién, ¿vale? Para equilibrarlo a un bronce olímpico. O sea, todas mis medallas han hecho un bronce olímpico. Yo creo que es muy injusto. Mira, la Teresa nadadora nace de un momento que no era fácil. Fue un proceso neurológico y duró aproximadamente tres meses más o menos en estar de pie, desafiar las leyes de la gravedad con muletas y sentarme en la silla de ruedas ya para siempre, ¿vale? Me senté en la silla y un día se me ocurrió meterme a la piscina. Estaba de vacaciones y me metí a la piscina, con un chaleco salvavidas, con un silbato en el bolsillo, con mi tío y con mi hermano, sin tener ni idea de nadar. Yo era de las de estilo perro, ¿sabes? Ya, sí, vale, lanzaba un brazo y el otro, pero no coordinaba ni respiración, ni piernas, ni brazos, ni nada. Claro, ahora he eliminado un elemento de la ecuación que son las piernas. Entonces la coordinación me resulta más fácil. Bueno, el caso es que me metí, me gustó estar a la altura, no estar así, que me paso el día mirando hacia arriba. Y ¿sabes el problema de mirar hacia arriba? Que hay momentos en los que inevitablemente caes en un complejo de inferioridad por cuestión de altura. La gente se pone a hablar arriba, esto mucha gente no se da cuenta, ¿eh? Y pocas veces lo cuento, pero es algo importante. La gente se pone a hablar a esta altura y a mí me cuesta hacer oído. Y llega un momento en que tengo que desconectar. No escucho, ¿sabes? Y desconecto y caes en un pequeño complejo de inferioridad. Al tiempo dejé de mirarme los dedos a ver si los movía y me parece que es muy importante ese momento. De hecho, yo creo que es el momento más importante de todos, porque es cuando hasta aquí hemos llegado. Ya vale de compadecerme, tenía 19 años, lo que había vivido era una infancia muy feliz, truncada en la adolescencia por la muerte de mi padre, con mucho dolor después, habiendo sido una niña, y lo digo muchas veces además, incluso en algunas charlas, yo fui una niña muy egoísta. O sea, yo con 15 años no me importaba, bueno, no es que no me importara, no me daba cuenta de que mi madre sufría. Imagínate, mi madre se había quedado con un crío de 8 y con una de 15. Claro, ahora que tengo ya casi 37 años, ella se quedó viuda con 39. Ahora es cuando más me doy cuenta de, y más pena tengo de haber sido tan así, ¿no? Tan egoísta. Yeah. Los primeros días, cuando después de una discapacidad te metes a entrenar, la evolución es muy rápida, ¿sabes? Y claro, pues yo iba pim, pam, pim, pam, pim, pam, cada día un poco más, un poco más, un poco más. Tuve suerte porque tuve un buen control de mi cuerpo, enseguida me acostumbré a manejarlo más o menos. Hombre, la evolución es asombrosa, o sea, tú me ves ahora y no tengo nada que ver al principio, o sea, yo al principio me caía mucho y era muy torpona, ¿sabes? Ahora soy completamente diferente, ya me he acostumbrado ya, digamos que mi espacio lo controlo súper bien, ¿no? Esto no se hace de la noche a la mañana, o sea, 22 medallas no se consiguen en un día.
pues de empezar entrenando una hora 3 días a la semana a terminar entrenando 7 días a la semana, 6 horas al día y saliendo pues en muchas ocasiones vomitando de entrenar, estando agotada. Sí, se consigue con mucho esfuerzo, pero también pienso que cuando las cosas te cuestan esfuerzo las valoras muchísimo más. Y ya está. Y lo cierto es que la propia historia, lógicamente, tiene sus puntos de dramatismo. Pero sí he visto evolución conmigo. Como al principio era mucho qué es lo que me había pasado, añadido a mi historial deportivo. Ahora nadie cuenta lo que me pasó. Solamente que soy la deportista española con más medallas de la historia. Eso es lo que cuentan de mí. Yo he hecho mucha visualización mental en el deporte. El deporte es muy importante de trabajar la mente, trabajar el cerebro. Cuando has estado entrenando 4 años, mucho, y te lo juegas en 35 segundos, la emoción te puede hacer fracasar. Mira, yo en Londres, sin ir más lejos, viví un momento emocional muy difícil. El último día, la última prueba, 100 metros libre. Resultado, oro. Inicio del día, fatal. O sea, los brazos destrozados, me quemaban, me dolían, fatal. Me vuelvo a la habitación, me pongo mi música y de repente empiezo a ver sin querer cómo voy a ganar. Recreé en mi cabeza cada uno de los momentos que yo creía que iba a vivir por la tarde. Es la primera vez en mi vida que me ha pasado algo así. Hasta tal punto yo llevaba puesto el pulsómetro, que me puse a 170 pulsaciones por minuto estando tumbada en reposo. Por supuesto gané en mi cabeza. Y cuando ya me tocaba irme para la piscina, me fui a la piscina y sin decirle nada a nadie, ¿eh? Pero yo pensé, esta tarde gano. Es un galardón que me ha hecho mucha ilusión, la Gran Cruz, porque es el máximo galardón institucional que se entrega en España y me lo van a dar a mí este año. También digo, me han hecho falta 22 medallas. Ha sido interesante, sí, te las curra. Me ha dado juego, me ha divertido.